Muy buenas a todos, chicos. Aquí Vibracho en GTA 5 Online en un nuevo capítulo de la serie Top Stunts. Capítulo número 2 con acrobacia que ustedes me mandaron. Y esta no cuenta, es un clipcito para hacer tiempo, ¿viste? No cuenta como acrobacia, simplemente es para que ustedes sepan que pueden mandarme las acrobacias que ustedes quieran en GTA 5 capturado en lo posible en nueva generación. Igual puede ser capturado en cualquier generación, mientras sea GTA 5 no hay ningún problema. Puede ser de otros juegos y entrarán como extra, pero si no, si es de GTA 5 entrarán en el Top 5. Hubo un montón esta semana que me mandaron y desgraciadamente algunas quedaron afuera. Pero arrancamos con el número 5, con el señor Red Ninja, o Ninja, algo así, una cosa que parece bastante sencillita, pero si vos te fijas en realidad es bastante más complejo de lo que parece con la BMX. Vamos a verlo acá lentamente, cómo pega el salto y aprovecha este puente, digamos, abajo, arriba del acantilado, arriba de una ruta en realidad, y pasa por acá en la vía del tren, por el costadito sin caerte. Es muy finito el lugar, así que muy bien, ahí está el quinto puesto del día de hoy para el señor Red Ninja o Red Ninja, así que ahí está el quinto puesto, muchas gracias por tu aporte, amigo. Para el puesto número 4 tenemos al Gran Cristal 33, que la semana pasada se llevó los logros del primer puesto. Algunos me dijeron que no merecía el primer puesto, que sí, que no. A mí la verdad que me gustó y lo puse el primer puesto y chau, ¿viste? mi ranking lo armo como se me canta, pero ahí tenés. Y acá tenemos otro videito que me pasó. Este es bastante complicadito. También estuve pensando si ponerlo en esta posición o no, porque la verdad que es muy, muy, muy complejo. Pero como la apertura es bastante grandecita, tiene su nivel de complejidad. Igual, aparte está muy bien editado. Dije, bueno, van en el cuarto puesto porque ya van a ver la dificultad que tienen los otros. Me pasaron hoy, en realidad esta semana, unos clics muy, muy, muy interesantes, muy complejos de hacer, por lo menos para mi punto de vista. Así que, en este caso, el señor Cristal 33 queda en el cuarto puesto. Igual muy bien, porque me mandaron cerca de 20 clips. Ya entrar en el top ya es casi un mérito, digamos. Así que ahí está. Tengan en cuenta que me mandan muchos de esos vuelos que van volando en una actividad con autos. Vuelan y después caen simplemente por caer, así, sin ningún mérito. Y esos simplemente ni entran en el top, así que no manden ese tipo de clip. Así que tan avisado. Pero bueno, ahí está Cristal en el cuarto puesto. En el tercero tenemos a Minion the Killer, que hace una acrobacia, un skydiving, se tira del helicóptero y también va a pasar por un lugar muy, muy, muy finito. Esta vez me parece que es más finito que el de Cristal, por eso le ganó una posición, para mi juicio. Pasa acá abajo de esta, no sé cómo se llama esta, no sé, esta bajadita, este tobogán, no sé cómo es, esta parte de la construcción, y pasa entre medio de ese triángulo. La verdad que es un lugar muy finito para hacer, hay que calcularla muy bien, y encima activa el paracaídas sin chocarse, sin nadie, aterriza con estilo, así que está muy bien, cumple la acrobacia perfectamente. Así que Minion the Killer, felicitaciones por este tremendo tercer puesto del ranking Top Stunt capítulo número 2. Los clips me los puedes pasar por Facebook, por Twitter, los puedes publicar a YouTube con link privado y me pasas el link y yo después lo estoy bajando y todo. No te enojes si vos no salís en este top. Es que, bueno, comprendé que acá no es como la serie que pasa así, que pongo todo lo que hay, sino que acá, de toda la semana, elijo los 5 mejorcitos. El resto quedan a una carpeta que se llame, preseleccionado, por una cosa así. Si por algún motivo alguna semana me faltan clips, cosa que no creo, porque ya arrancamos con 15 el primer día, 20 el segundo día, o sea, el segundo capítulo, por lo cual va a ir creciendo esto, no va a estar complicadito para que me falten clips. Pero si por algún motivo algún clip de los buenos que me quedaron afuera, quedaron afuera esta semana, por ahí entran la semana que viene, así que no te des totalmente por vencido. Pero bueno, ahí está, para que sepas bien cómo funciona, cómo es que me administro yo los videitos de la semana del Top Stunts. Así que ten un poquito de paciencia. Así que acá tenemos el Minion the Killer, que pasa finito, finito, haciendo el skydiving por ese lugar, por esa fábrica, digamos, donde tiene esa bajadita así en diagonal, y entra por el triangulito chiquitito que queda ahí en el lugar. Así que muchas gracias, Minion, por tu aporte. Vamos al puesto número 2. Y ahí tenemos en este caso el 2 y el 1 por primera y espero que última vez va a compartir el mismo usuario. ¿Por qué puse los dos clips el mismo usuario? Porque son tremendas acrobacias, tremendos stunts. Acá lo vemos, pega el rebote con la moto, pega ahí, un segundo rebote, pega un backflip y cae arriba de esta plataforma sin caerse sin nada. La verdad que increíble el salto. ¿Y por qué puse esta vez dos veces? Porque lo usé como ejemplo para que hagamos así la próxima vez. Yo voy a tratar de que cada uno de ustedes manden un solo video. El mejor que ustedes consideran que tengan, manden uno solo. Si ustedes me mandan 5 links, como me ha pasado, que a veces me mandan 5, 6, ustedes mándenme uno por semana el mejorcito. Si tienen 5 muy buenos, no importa, mándenmelo uno por semana, no me manden 5 seguidos, porque después me pasa esto, que son muy buenos clips y no me da para ponerlo la semana que viene, porque la semana que viene también me van a mandar otros muy buenos y se me empieza a complicar. Entonces yo te voy a pedir a vos, como Stunter, mientras vemos el primer puesto también de Juanma898, mándenme el mejor que tengan ustedes. Y repito, si tenés, como acá en este caso tenía, él me pasó 3 clips, uno quedó afuera,
No salió ni siquiera en el ranking. Y dos está clasificando primero y segundo porque son geniales para mi punto de vista. Si vos tenés más de un clip, por favor, pasame simplemente el que vos consideres el mejor. ¿Cómo es este? Vuela, 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 vuela. Este es genial. Pasa por abajo de la autopista, es la primera parte. Pega el rebote, pasa por los fierritos, pega en el fierrito, hace un backflip en el aire y queda acá. Es genial. Esto amerita una repetición completa de este salto. Felicitaciones, Juanma, por tu stunt de la semana. La verdad que tremendo, tremendo stunt. Está con la moto, está con la acrobacia, yo sé que te hacen el tema del vuelo, pero una cosa es esto, es volar, 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 volar y después simplemente caer de pie, que es lo que me mandan el 90% de la gente, que quedan automáticamente eliminados cuando son así. Y otra cosa es esto, en donde fíjate que hace varias acrobacias en una, o fíjate la genialidad que hace, cae acá, va bajando, va bajando, va bajando, primero pasa por abajo la autopista y ¡pum! Una. Pega el rebote, segundo rebote, pasa por los fierritos, rebota ahí y encima hace un backflip ahí. Es genial. Así que felicitaciones, Juanma898, por tu primero y segundo puesto en este caso, que va a ser la primera y última vez que vamos a estar haciendo, como digo, esto de poner un mismo usuario en dos puestos, porque en realidad está sacando puestos a los demás, pero la verdad que, bueno, los otros clips eran demasiado sencillitos y quise aprovechar ya que estos dos eran una genialidad para ponerlos. De todos modos, me guardé un par de clips de esta semana que por ahí entran la semana que viene, así que no te asustes si no salieron esta, pero va a depender también de qué videos me manden la semana siguiente, para la semana siguiente, para el martes o miércoles de la semana siguiente. Así que mándenme los clips que ustedes tengan, mándenme uno, el mejorcito que tengan, uno solo por usuario, lo que voy a estar aceptando, y si tenés más, pasámelo, pero pasámelo dentro de la otra semana y otra semana, guárdatelos en tu computadora o el link en tu computadora y después me lo vas pasando de a poquito, así no nos pisamos con los videitos. Así que nada, hasta acá llegamos con el videito de hoy. Muchas gracias a todos por el apoyo, dale like al video si te gustó, suscríbete al canal si no lo estás, compartí el video con tus amigos y comentame todo lo que quieras. Y nosotros, para empezar, nos vemos en la próxima con algún contenido random, y si no nos vemos, nos chocamos.